Que tienen que cancelar, lo digo yo. Pa al parecer, lo pre pre esos premios no tienen lo suficiente seguridad. Al parecer, el país, eh, el país el, eh, al parecer, la isla de Puerto Rico, su gobernador, eh, eh, la, la, eh, el crimen organizado está por encima de él, que ellos no, ellos no pueden eh, proteger un evento y proteger a un artista, que tienen, tienen que mandarlo a cancelar, porque realmente todo eso se sale de la mano de Tecachi. Tecachi fue a cumplir. A, a su evento donde donde lo invitaron para participar con Yailin y por las amenazas, las supuestas amenazas que hay, ustedes saben cómo está Puerto Rico con la banda, los caseríos que están medio picantes, y pero aquí se deja ver de que el, el, gobi el gobierno de Puerto Rico, el gobernador, eh, está por debajo entonces de, de, de los delincuentes, que los delincuentes pueden hacer lo que ellos quieran allá y sacar a quien a quien ellos quieran. Te cachi. Que, que demostró demostró tener tener dos cocos puestos se le metió allá a Puerto Rico porque antes de antes del salir hacia, hacia la isla eh, eh, le mandaron una advertencia de que, de que por su seguridad que no fuera y él fue a Puerto Rico aterrizó allá y yo vengo a cantar y qué lo que entiende entonces eso esa vaina de, de premio juventud eh, deben de tener un, mane, un manejo mejor en en, en esa área de seguridad porque si entonces en Puerto Rico no se puede hacer un evento entonces si el crimen si el crimen y los delincuentes están por encima de del gobierno y de las autoridades entonces a Puerto Rico no se podía, eh, el último evento tienen que, que el último evento tiene que ser este en Puerto Rico pues entonces no se puede ir a Puerto Rico a hacer nada, ¿me entiendes? si uno premios de que, que lo, lo sacan de que se, se, se celebran en Miami ¿eh? Que ahora mismo Miami es el epicentro de, la, de las estrellas, de la, ahí vive la, la figura famosa y todo... y le dan el privilegio de llevarlo allá a la isla. entiende entiendes? Entonces, este rebote, esto tiene que ser el último evento que se celebre en Puerto Rico. ¿Me entiendes? Con todo con, con este tollo que han hecho. ¿Me entiendes? Los delincuentes por encima del gobernador y por encima de, de, de las autoridades en Puerto Rico. Las autoridades no pueden hacer nada. Teca, no, te cae, te cache no, no puede cantar. En vez de ellos rodear ese coliseo y tú el que se empante. Eh, eh, trancarlo de una vez y el que vean de una vez raro, de una vez, eh, pero no, eh, 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 tienen que cancelar la bala por, por, por motivo de seguridad, o sea que en Puerto Rico no hay seguridad entonces, para pa nadie, o sea, eh, 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 vuelvo y repito, el crimen organizado, el crimen y los delincuentes están por encima del gobernador y de todo el mundo que, que ellos prefieren en vez de, en vez de, de poner... De activarse eh, eh, con, su segur con la seguridad, la policía y todo. No, prefieren un cancelado. Entonces, esto, esto trae problemas porque vimos ayer que carteles, supuestamente esa noticia, que carteles dijeron que si a Tecachi le pasaba algo, entonces uno no cantaba un artista borico en México. Entonces, ¿qué, ¿qué está trayendo esto? ¿Una guerra entre países? Porque tú sabes que puede pasar: que Tecachi se fue y no cantó. Poder, 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 poder. En, en México celebran mucho, muchos festivales durísimos, invitan mucho el Tita Boricua. Ahorita se, ahorita se hacen un lío y no, y, no, y no quieren dejar entrar nueve, ni quieren dejar ningún el Tita Boricua entrar, ¿me entiendes? Y, y lo secuestran y de todo, y, sí. y vaina ¿no? tú sabes. Entonces, eso es lo que está trayendo todo eso, por, 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 ese, por, por, eh, por Puerto Rico no organizarse en esa área y malos premios. Eh, yo entiendo que estuvo bien que Yelín se fuera, está bien eso que se fuera, vámonos y esa lo que era ustedes que hicieron quisieron mover a esa gente cogió un vuelo para allá para Puerto Rico por pues al final y que cancelar la presentación y no te, ahorita, aunque te cachi, yo creo que no lo haga pero da para pa demandar también claro porque ustedes están cumpliendo un contrato que cancela está bien la, su seguridad y de todo pero el mismo te cachi posteó ayer o subió una historia diciendo que todo eso era falso que no habían tales acusaciones y que la cosa no era tan grande como las querían uh -huh. pintar. Pero quieren poner, supuestamente Tecachi este decía que quieren poner eso como grande, como que está pasando, ¿tú me entiendes? Pero imagínate, él tuvo allá y no le pasó nada. Entonces, ¿por qué uh -huh. tenía que pasarle algo en, en el evento? Donde se supone que tiene que haber una gran de verdad, cantidad de celebridades que estarán allá internacionales tanto como y también de Latinoamérica ¿Cómo entonces, Puerto entonces Rico yo eso es lo que tú sabes yo no entiendo y tienes razón tú en lo que tú dices por eso que dijeron eso premios de dejarlo a Miami no deben de moverlo y no, ya no hay ningún premio a celebrarlo eh, en Puerto exactamente, Rico exactamente ya ya he de experiencia a Puerto Rico de que no pueden recibir otro porque si esa es la actitud mira y también, tú sabes, sacando aparte, vi muchos comentarios, muchos boricuas también molestos por eso, porque le están creando una mala fama en donde, como tú mencionabas, hay países que dicen, bueno, ustedes se creen lo máximo, si ustedes lo que ustedes quieran, que ustedes quieren que entre, entonces, ustedes no pueden entrar en el territorio de nosotros tampoco. Entonces, eso genera repudio y no es bueno. No es bueno para la gente que tiene gira, que tiene conciertos. Ah, no, tú me debes presentar mi artista en tu país, pero pues entonces en el mío yo no te quiero. Y la gente cuando se une para debarotar, una claro, gente mira, claro. eso es algo enorme. Y deben de trabajar en eso. las personas de la juventud, yo también opino siempre de que OK, eh, deben de evaluar cómo está la situación. Sabemos que esto no es de ahora, que usted tiene un tiempito, que me está hablando de Yailin, de Six Nine, de A9, de Carol G, qué sé yo qué. Okay. Entonces Ahí existe mucho lo que tú siempre mencionas, Inés, que los caseríos y todas las cosas. los delincuentes. Exactamente. Entonces, eh, todavía tienen esa parte donde son, vamos a poner, esos eh, delincuentes que son full con A9 de sus inicios, que dicen, ah, con el mío no, que este chota está bien, a que este yo qué, que este yo cuánto. Entonces, uh -huh. son cosas como tú dices, donde el gobierno no tiene potestad, los delincuentes uh -huh. toman el mando y puede ocurrir, eso sí lo sé, una tragedia donde gente uh -huh. que no va pueda pagar. Pero esa es la parte. Puerto Rico tiene que manejar la situación. La gente organizada en el primer momento tiene que saber manejar lo que es eso, porque una cosa no debe mezclarse con la otra. Usted tiene que velar por la protección de los artistas y celebridades que vayan allá a entrar. Entonces usted también tiene que evaluar primero la situación de un país, uh -huh. entonces ya uno premio. Yo pienso que debieron evaluar primero qué tanto estaba el pleito entre esa gente, esos fanáticos locos allá. Con este caso de Anuel y Sisnai, mejor lo hubieran dejado en Miami. Y lo hubieran presentado en Miami y Aileen hubiera cogido su golpe en Miami otra vez uh -huh. y ahí hubieran estado mejor. Y uh -huh. todo se hubiera dado más chulo y quién sabe, hubiéramos estado hablando de otro tema en este caso en vez de este. Pero vamos a ver qué va a pasar más adelante. Bueno, eso, eso es lo que está pasando. Eh, así con que ahí seguimos.